Hola gente de YouTube, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 3 de ¿qué hubiera pasado si Naruto era la reencarnación de Indra y Asura, nieto de Madara Uchiha y era criado por Minato? Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Capítulo 3. ¿Un Kage Bunshin?, pensó Shisui, asombrado. Entonces, Itachi no estaba bromeando sobre sus habilidades sensoriales. Debe haber sabido que estaba aquí desde el principio. El niño probablemente sea mejor que muchos de los shinobi sensoriales veteranos. Naruto podía sentir lo sorprendido que estaba el shinobi y no podía culparlo. No todos los días se ve a un niño de 5 años evadir un ataque con tanta facilidad. Aunque Naruto sabía que el shinobi frente a él no tenía malas intenciones, deseaba saber por qué fue atacado. Vio al chico de cabello azabache girar la cabeza ligeramente hacia atrás y lo vio sonreír. Naruto estaba confundido en cuanto a por qué el shinobi estaría sonriendo y en un lapso de menos de un segundo, Shisui ahora estaba de pie en el suelo, con los brazos cruzados sobre el pecho y mirando a Naruto con una sonrisa juguetona. De verdad eres bueno, Naruto-kun. Puedo ver por qué Itachi habla también de ti. Shisui dijo con una sonrisa. Ahora Naruto estaba sorprendido. Nunca había visto a nadie realizar un Sunshin con tanta eficacia y a una velocidad tan increíble. Pensó que tenía acorralado al chico de cabello negro. Ahora sabía lo equivocado que estaba. Mientras Naruto estaba de pie en la rama del árbol, miró al niño. Tenía el pelo corto, descuidado, de color azabache, ojos negros y una nariz relativamente ancha y pestañas bien definidas que se volvían hacia arriba en cada extremo. Llevaba el atuendo estándar del clan Uchiha, que incluía un atuendo de color oscuro de cuello alto junto con un tan tatado al lado derecho de la parte posterior de su hombro. También llevaba lo que parecía ser un arnés para su tant que le cruzaba el pecho y se abrochaba sobre ambos hombros. ¿Eres Shisui Uchiha?, preguntó Naruto mientras él también brillaba frente al chico. Oh, ¿me conoces? Le divirtió que alguien tan joven como Naruto supiera de él, a pesar de que era el hijo de Hokage. Ay, Itachi me habló de ti. Naruto dio una pequeña sonrisa al recordar haber escuchado sobre el Sunshin no Shisui de su hermano como figura. Shisui asintió mientras se sentaba en el suelo. Miró al pequeño y palmeó el área junto a él. Sabiendo lo que le preguntaban, Naruto fue y se sentó junto a Shisui. Shisui volvió a mirar al chico. Antes, cuando Itachi le contó sobre la aptitud natural de Naruto en las artes shinobi, se mostró un poco reacio a creer en los talentos pródigos del niño, incluso si tiene sangre de shinobi de nivel Hokage corriendo por sus venas. El niño solo tiene 5 años, pensó. Pero al ver cómo evadió su ataque hace unos minutos con un plan bien pensado e incluso sorprendiéndolo con sus movimientos más tarde, no pudo evitar sorprenderse. La forma en que el rubio hablaba y parecía mantener la guardia en alto decía mucho de lo adelantado que estaba en comparación con el resto de su generación. Pensar en eso trajo un pequeño ceño fruncido en su rostro. Gomen, Naruto-kun. Dijo en un susurro, pero lo suficientemente fuerte para que el rubio lo escuchara. Naruto vio la triste sonrisa que Shisui puso en su rostro. Pero también vio algo más. Era la misma sonrisa que veía en su Tou-chan, Jiraiya Oji-chan y Kakashi Niii-san a veces. Es como si le estuvieran disculpando por algo que está fuera de su alcance. Nunca lo entendió. ¿Por qué lo mirarían así? ¿Fue por la abrumadora cantidad de chakra que había dentro de él que se sentía muy diferente al suyo? Tenía una vaga idea de a quién pertenecía, pero nunca pensó mucho en ello. Creía que su Tou-chan le diría una vez que fuera el momento adecuado. Naruto apartó la cabeza de él y se acostó en el césped de espaldas. Podía ver la luna y lo majestuoso que se veía el cielo a su alrededor. Ligeramente rojo con un tinte anaranjado. Aunque, su mirada se detuvo un poco más en la luna. No entendía por qué, pero siempre sintió una conexión con la luna. ¿Por qué dices eso y me miras de esa manera?, Naruto finalmente preguntó después de un poco de silencio. Shisui también miró hacia el cielo. Se movió ligeramente hacia atrás con los codos detrás de él en el suelo. Eres diferente de otros niños, Naruto. Los niños de tu edad normalmente juegan afuera, ríen de vez en cuando y corren. Mientras tanto, entrenas en las artes shinobi. Mantienes la guardia alta todo el tiempo. La forma en que piensas está lejos demasiado astuto. Él explicó. Miró a Naruto con una suave sonrisa en su rostro y puso su mano sobre la cabeza del niño. Lo siento, Naruto, que incluso durante estos tiempos, no puedes vivir como otros niños de tu edad. Este mundo shinobi tiene mucha oscuridad. Pero donde hay oscuridad, siempre hay luz. Estoy seguro de que sabes de eso, ¿no?
Shisui vio la ligera confusión en el rostro de Naruto y se rió un poco. Se revolvió el pelo, se ganó un puchero del pequeño de 5 años y se puso de pie. ¿Qué quisiste decir con eso, Shisui-san? Preguntó Naruto mientras se levantaba y estiraba los brazos para perder la ligera rigidez en ellos. Lo entenderás algún día, Naruto-kun. No es mi lugar decírtelo. Shisui dijo mientras comenzaba a caminar de regreso hacia el pueblo. ¿Vas a venir o no? Naruto lo escuchó decir y rápidamente corrió a su lado. ¡Ay! Respondió Naruto. Mientras caminaban hacia la aldea, Naruto miró hacia Uchiha Mayor y decidió expresar sus pensamientos. ¿Por qué estabas aquí de todos modos, Shisui-san? Hokage-sama me pidió que cuidara de ti en caso de que fueses atacado por algún shinobi de Iwagakure. Naruto asintió con la cabeza en comprensión. Jiraiya Ohi-chan le había dicho que a Iwagakure no le gustaba Konoha debido a su Tou-chan, Madara Sofu y la posición de Konoha como las más fuertes entre todas las aldeas de los grandes shinobi y que muchas de ellas fueron avistadas cerca de las fronteras de Konoha en numerosas ocasiones. Mientras caminaban por la aldea, Shisui vio como algunos de los civiles miraban al niño y algunos susurraban cosas que no estaban destinadas a que un niño de su edad pudiera ser escuchado. Miró hacia Naruto y se sorprendió al ver que nada de eso lo afectaba. Está bien, Shisui-san. Los he escuchado decir tales cosas desde que tengo memoria. No es su culpa. Temen lo que no entienden. Dijo mientras un suspiro de cansancio se escapaba de sus labios y comenzaba a caminar a un ritmo más rápido hacia su casa. Shisui frunció el ceño al escuchar eso mientras caminaba detrás de Naruto. Quería decirle algo pero decidió quedarse callado. Eran alrededor de las 8 de la noche y los dos estaban parados fuera del complejo Namikaze. ¿Nos volveremos a encontrar, Shisui-san? Preguntó Naruto esperanzado. Shisui miró fijamente a los ojos del chico durante unos segundos y sonrió. Por supuesto. Además, si quieres, podríamos entrenar juntos a veces. Naruto asintió con la cabeza vigorosamente ante la perspectiva de entrenar con alguien como él. Shisui sonrió al ver a Naruto actuar un poco de su edad. Después de ver a Naruto entrar a la casa, se dirigió a la oficina del Hokage para dar su informe a Yondaime. Más tarde en la noche, el compuesto Namikaze era tarde en la noche, alrededor de las 10:30 y Minato acababa de llegar después de un largo y aburrido día de trabajo en la oficina del Hokage. A veces se preguntaba si el Hokage anterior alguna vez sintió lo que estaba sintiendo en ese momento. Cansado y agotado no físicamente, sino mentalmente. La posición del Hokage es un trabajo extremadamente agotador. Escuchar las demandas de los civiles, ocuparse del papeleo, garantizar el bienestar de la aldea, mantener estable los intercambios entre Konoha y sus aliados, garantizar las necesidades del shinobi bajo su mando, garantizar la seguridad de Konoha, y más papeleo. Se alegró cuando llegó Shisui y le informó que su hijo estaba en casa sano y salvo. Con el aumento en el número de avistamientos de Shinobi Shiwa cerca de las fronteras de Landorf-Gras y Taki, no quería arriesgarse con la seguridad de Naruto. Desconocido para muchos, Minato había perdido a muchas personas en su vida. Vio a su madre morir frente a él cuando tenía 4 años por una mega Kurya Shinobi. Eso fue lo que lo llevó a desbloquear su Sharingan. Su padre lo dejó solo en el pueblo cuando tenía 5 años. Varios de sus amigos fueron brutalmente masacrados durante la tercera gran guerra Shinobi por Iwagakure y Kirigakure Shinobi. Incluso hasta el día de hoy, siente que se derrumba cuando piensa en la muerte de Kusina. Fue doloroso para él verla dejar su lado. Ella era su luz en este mundo oscuro. Su padre a menudo le decía que buscara a esa persona especial con la que te sientes más cómodo y que la mantuviera. Para él era su hijo, Naruto, ahora. Amaba mucho a Konoha y haría cualquier cosa para garantizar su seguridad, pero siempre elegiría a Naruto primero. Sabía que podía estar actuando de forma egoísta, pero no podía permitirse perder a otra persona cercana a él. Mientras Minato caminaba hacia su habitación para cambiarse, pasó por la biblioteca y vio a Naruto sentado en la pequeña alfombra de rodillas leyendo un libro. Su rostro mostraba lo concentrado que estaba. Miró al lado de su hijo y vio varios libros más apilados uno encima del otro. Sonrió al ver a Naruto tan inmerso en los libros. Su mente debe estar completamente concentrada en esos libros, dudo que sintiera que estoy aquí, pensó Minato mientras se reía por dentro. En lugar de ir a su habitación, decidió quedarse y ver cuánto tardaría su hijo en notarlo. Sin embargo, lo que vio le hizo abrir los ojos como platos. Naruto, con Naruto después de que Shisui se fue, Naruto se dirigió directamente a la biblioteca. No era una habitación muy decorada, considerando que era la biblioteca personal del Hokage.
La habitación constaba de tres estantes de libros altos en tres lados de las paredes llenos de diferentes tipos de libros. Sin embargo, la mayoría de los libros estaban relacionados con el ninjutsu en general. Había un pequeño armario cerca de la puerta que consistía en rollos de fuinjutsu. Había dos escritorios en la habitación. Uno que estaba ligeramente en la parte de atrás y normalmente era usado por Minato y otro en el medio con una linterna a un lado. Era un poco más pequeño que el que usaba Minato. Había un pequeño tapete al lado del escritorio más pequeño que usó Naruto. A pesar de que había lámparas dentro de la habitación, Naruto prefirió usar la linterna para estudiar. Al escuchar historias de cómo su abuelo estudió durante la era de los clanes en guerra, Naruto sintió que debería hacer algo similar a su abuelo, de una manera para sentirse más cerca de él. Siempre estaba cautivado cuando su Tou-chan le contaba historias de su abuelo. A pesar de lo que otros decían sobre el ex jefe del clan Uchiha, él creía que era un buen hombre. Como cualquier niño de 5 años, él también quería imitar a quien admiraba mucho. Naruto se había acostumbrado a leer libros desde muy joven. Ya sea sobre la historia de Konohagakure, la historia sobre los orígenes del ninjutsu o los libros relacionados con la teoría de los chakras, le encantaba leerlos todos. Entonces, Aki se sentó de nuevo con un libro en su escritorio. Chakra elemental y signos de mano, lea el título del libro. Abrió el libro con una amplia sonrisa en su rostro y comenzó a leer la primera página. Mientras leía el libro, aprendió sobre los diferentes tipos de naturaleza de los chakras. Ellos son: Katon, fuego; Futon, viento; Suitón, agua; Totón, tierra; Raitón, rayo; y cómo cada tipo de naturaleza es más fuerte que uno y más débil que otro. Aprendió acerca de los signos de las 12 manos que se usan para infundir chakra dentro del cuerpo para usar jutsus: Tori, pájaro; I, jabalí; Inu, perro; Tatsu, dragón; Usi, buey; Tora, tigre; Mi, serpiente; Ne, rata; Uma, caballo; Saru, mono; U, liebre; Itsuji, ram; y las aplicaciones de cada signo de mano al realizar ninjutsu elemental. El signo de la mano Tori se asocia comúnmente con la liberación del chakra Futon. El signo de la mano Inu comúnmente asociado con la liberación del chakra natural Suitón. El signo de la mano Tora comúnmente asociado con la liberación del chakra natural Katon y Dotón, y la liberación del chakra natural Raitón se asocia comúnmente con el signo de la mano Mi. El signo de la mano Mi también se puede asociar con el uso del chakra natural Dotón. Brevemente se preguntó quién inventó las señales con las manos y decidió preguntarle a su Tou-chan más tarde al respecto. Estaba tan cautivado y concentrado en lo que estaba leyendo que ni siquiera notó el tic-tac del reloj o el hecho de que su Tou-chan estaba afuera de la puerta mirándolo leer. O así lo hizo parecer. Cuando Naruto terminó de leer el libro, tenía una idea en mente que quería probar. Sabía que su control de chakra era extremadamente avanzado, mejor que casi todos en la aldea. Minato, Jiraiya y Kakashi probablemente fueron los únicos que se acercaron a él en ese aspecto. Su Tou-chan y Jiraiya o Hi-chan incluso fueron tan lejos como para decirle que solo podía ser igualado por Tsunade Senju. Durante el año pasado, tuvo que trabajar en varios ejercicios de control de chakras diferentes para familiarizarse con ellos. Algunos de los ninjas médicos que trabajaban en el hospital, que eran amigos cercanos de Kushina, querían mucho al pequeño rubio e incluso le enseñaron las teorías y aplicaciones prácticas del ninjutsu médico ligeramente avanzado, viendo su control avanzado de chakra. Aparte de esos, se le hizo centrarse en el taijutsu y el manejo de armas como shuriken y kunai. Aunque le tomó algo de tiempo lograr que su puntería fuera correcta al lanzar el shuriken y el kunai, Naruto ahora podía lanzarlos con una precisión milimétrica después de unos meses de práctica. Sin que Minato lo supiera, Naruto sabía que estaba parado afuera. Durante el año pasado, sus habilidades sensoriales se habían incrementado dramáticamente. Podía visualizar la totalidad de Konoha en su mente ahora si quisiera. Sabiendo que su Tou-chan lo estaba mirando intensamente, quería sorprenderlo con lo que tenía en mente. Naruto se sentó en una posición meditativa con los ojos cerrados. Calmó su respiración e inhaló y exhaló a un ritmo constante, dejando que los pensamientos perdidos salieran de su mente. Esta fue una de las formas más efectivas de hacer que el chakra fluya de la manera deseada dentro del cuerpo. Luego puso sus manos en el sello para meditar. Se hace colocando el dorso de la mano derecha sobre la palma de la izquierda y los pulgares de ambas manos tocándose entre sí con ambas manos apoyadas en el regazo. Permaneció en esa posición durante unos minutos y permitió que su chakra se calmara.
Naruto luego pasó lentamente por los signos de las manos. Ne, rata, Uzi, buey, tora, tigre, y abrió los ojos junto con la palma de su mano derecha. De repente, un pequeño fuego se encendió en la parte superior de su palma abierta y unos segundos después, Naruto quiso que se detuviera. Minato, que estaba parado afuera de la puerta, abrió mucho los ojos al ver a su hijo manipular el chakra natural Katon. ¿Hasta dónde llegarás, Naru? Miró a Naruto con nada más que puro asombro en sus ojos. No podía creer que alguien tan joven pudiera manipular el chakra elemental con tanta facilidad. Después de unos segundos de eso, se rió suavemente al darse cuenta de que su hijo siempre se las arregla para hacer lo imposible y sorprenderlo cada vez. Touchan. Naruto exclamó felizmente mientras caminaba hacia su padre. Veo que has estado ocupado, Naru. Minato dijo mientras le daba unas palmaditas en la cabeza suavemente. ¿No fue genial, Touchan? Podía manipular el fuego. Recordé que me dijiste que la mayoría de los Uchiha estaban afiliados a la naturaleza Katon. Naruto hizo una pausa por un momento y pensó en voz alta. Me pregunto si puedo realizar otros tipos de naturaleza. Naruto respondió mientras se ponía en su pose de pensamiento. Minato se rió levemente mirando a su hijo. ¿Por qué no nos enteramos mañana, eh? Se hace tarde y deberías dormir ahora. Recuerda lo que te dije, tienes que descansar tu cuerpo y tu mente adecuadamente. ¡Ay! ¡Ay! Touchan dijo Naruto mientras corría a su habitación. Al día siguiente, compuesto Namikaze Kakashi estaba perezosamente parado junto a un árbol en el campo de entrenamiento del compuesto Namikaze, riendo perversamente mientras leía su libro naranja. Minato miró a su alumno y suspiró por enésima vez. Nunca entendió por qué su sensei escribía tanta obscenidad y por qué la gente incluso lee algo así. Miró al frente y vio a su hijo de pie después de completar su rutina matutina de ejercicios físicos y katas de taijutsu. Estaba orgulloso e increíblemente sorprendido por la velocidad a la que Naruto estaba aprendiendo cosas. Pasó sus manos por su sedoso cabello rubio una vez y miró al cielo y pensó. Ojalá estuvieras aquí para ver a nuestro hijo Kushina, estarías orgulloso de él. Kakashi, dame un poco de papel de chakra. Es hora de que comencemos con el entrenamiento elemental de Naruto. Él ha aprendido los conceptos básicos de lo que tuve que enseñarle lo mejor que pueda. Minato dijo mientras le pedía al ex capitán Anbu que se acercara a él. Kakashi alzó una ceja ante eso. Solo le dijeron que viniera aquí temprano esta mañana, sin ningún detalle de lo que tenía que hacer por parte de su sensei. Había ayudado a Naruto a veces con su entrenamiento, pero no creía que estuviera listo para un entrenamiento tan avanzado tan pronto. Sabía que la rubia era un genio, uno que probablemente aparece una vez en una generación. Incluso él no era tan bueno cuando tenía 5 años. No obstante, asintió y caminó hacia Naruto y su sensei, sacando un papel blanco y entregándoselo. Minato vio que la ligera duda surgía sobre el único ojo visible de Kakashi y le pidió a Naruto que realizara la manipulación del chakra Katon que hizo anoche. Naruto también había sentido una ligera duda en la mente de Kakashi y asintió con la cabeza a su padre. Pasó por los mismos signos con las manos que hizo la noche anterior. Ne, rata, Uzi, buey, tora, tigre, y abrió la palma de su mano derecha, encendiendo un pequeño fuego encima de ella. El solitario de Kakashi se ensanchó ligeramente mientras miraba a Naruto con sorpresa. ¿Se, sensei? Preguntó Kakashi con sorpresa. Naruto sonrió al ver la expresión estupefacta de Sumi-san. Lo sé, Kakashi. También me sorprendió cuando lo vi hacerlo anoche. Estaba leyendo libros sobre chakra elemental y signos con las manos. Esta es la razón por la que creo que está listo para aprender la manipulación elemental. Si pudiera hacer eso, él podría dominar la manipulación básica con facilidad. Ay, sensei, dijo Kakashi sin apartar los ojos de Naruto. Se sintió estúpido por dudar de Naruto ahora. Las cosas que ha visto hacer al chico. Todavía lo asombra y a veces lo aterroriza. Minato le entregó una hoja de papel a Naruto y mantuvo una en su mano. Naru, ya conoces los diferentes tipos de chakra de la naturaleza, ¿verdad? Preguntó Minato. Ay, Touchan. Hay 5 tipos diferentes de naturaleza de chakra. Cada uno es más fuerte y más débil que el otro. Son Katon, Suition, Raiton, Toton y Futon. Aparte de estos 5, también hay chakra Yin y Yang. Chakra Yin es la energía espiritual de una persona y el chakra Yang es la energía física de la persona. Naruto explicó brevemente. Eso es correcto, Naru. Ahora, cada persona que tiene chakra tiene una o dos naturalezas de chakra que son sus naturalezas primarias. Hay momentos en que uno nace con 3 afinidades primarias también.
Mientras que otros deben entrenar en otras naturalezas de chakra que no son su principal para poder usarlos de manera efectiva. Este papel de chakra aquí ayuda a identificar su naturaleza de chakra primario. Cuando aplica chakra en el papel reacciona al chakra mostrando varios resultados. Si se corta por la mitad, tiene futón naturaleza. Si se humedece, tienes la naturaleza suitón. Si se desmorona, tienes la naturaleza dotón. Si se quema, tienes la naturaleza catón y si se arruga, tienes raito naturaleza. ¿Me entendiste hasta ahora? Minato dijo seriamente. Naruto asintió y Minato le pidió que aplicara algo de chakra en el papel de chakra. Los resultados fueron asombrosos. Tan pronto como Naruto aplicó un poco de chakra en el papel, se cortó en cuatro piezas diferentes. La primera rebanada se quemó inmediatamente, la segunda se humedeció mucho, la tercera se desmoronó y la última se arrugó. Mientras Naruto miraba con calma los trozos de papel caídos, interiormente estaba emocionado por el hecho de que podía realizar todos los tipos de naturaleza de los chakras. Mientras tanto, tanto Minato como Kakashi miraron la vista frente a ellos con expresiones estupefactas. Debería ser imposible. Ningún ser humano debería tener el talento innato para realizar las transformaciones de la naturaleza de los cinco chakras. Sin embargo, la prueba estaba frente a sus ojos. Después de un largo silencio, Kakashi se aclaró la garganta para hablar. Bueno, eso fue sorprendente, Naruto. Minato solo asintió con la cabeza. Naruto sintió lo sorprendidos que estaban ambos. Tou-chan, ¿se suponía que eso pasaba? Dijiste que como máximo una persona nace con la capacidad de usar dos o tres tipos de naturaleza de chakra diferentes. Preguntó Naruto confundido. Bueno, ese es normalmente el caso Naru. No había visto nada como esto antes. Tendré que preguntarle a Jiraiya-sensei sobre eso. Minato dijo y se detuvo un poco antes de pensar en algo. Cualquiera que sea el caso, Naru, es algo bueno, ¿no? Tienes más potencial para volverte más fuerte si estás bien versado en todas las transformaciones de la naturaleza de los chakras. Minato terminó con una sonrisa. Naruto sonrió al escuchar eso y asintió con la cabeza. Entonces, ¿ahora qué, Tou-chan? ¿Cómo debo entrenar en estos elementos? Naruto estaba extremadamente emocionado de saber que tenía mucho más potencial para volverse más fuerte. Podía proteger a su Tou-chan y al pueblo de esa manera. Todavía recordaba las palabras escritas por el Shoda Hokage en ese árbol. Podía sentir la emoción con la que estaban escritas las palabras. Más aún, su abuelo también soñaba con un mundo pacífico. Él crearía un mundo donde su Tou-chan, Nie-san, sus amigos y él pudieran vivir en paz. Bueno, Naru, es por eso que Kakashi está aquí ahora mismo. Tengo un trabajo importante que hacer en la oficina del Hokage. Entonces, él te ayudará a comenzar con los conceptos básicos de la manipulación elemental. Minato dijo y miró hacia Kakashi, haciendo una petición silenciosa. Sorprendentemente, Kakashi asintió sin dudarlo. Minato esperaba que el hombre fuera un poco reacio o quizás perezoso, pero supuso que Kakashi estaba ansioso por pasar más tiempo con Naruto. Minato pronto desapareció en su oficina en un destello amarillo y los dejó a los dos solos. Naruto miró a Kakashi con curiosidad y le preguntó, bueno, Nie-san, ¿qué vamos a hacer? Kakashi sonrió con malicia lo que envió escalofríos por la espalda de la joven rubia. 2 años y 4 meses después Katon, Gokayaku no Jutsu, estilo de fuego, Firebai Jutsu, dijo Kakashi mientras exhalaba un enorme orbe de llamas que rápidamente se dirigía directamente hacia Naruto. Al ver las llamas venir hacia él a un ritmo rápido, Naruto sostuvo su mano en el sello Ne, Rata, y dijo Suitón. Sui Hineki, estilo de agua, pared de agua, mientras arrojaba grandes cantidades de agua de su boca. El agua inmediatamente formó una barrera defensiva alrededor de Naruto, cancelando el Katon Jutsu. Cuando ambos ataques fueron cancelados, se formó una espesa niebla alrededor del campo de entrenamiento, donde Kakashi y Naruto estaban teniendo sus entrenamientos matutinos. Ha mejorado mucho en el uso de su Katon Jutsu, pensó Kakashi. Ni siquiera un segundo después, sus ojos se abrieron cuando 2 shuriken vinieron volando hacia él con lo que supuso estaban cubiertos con chakra futón. Se sustituyó a sí mismo con un tronco cercano en el último segundo y ahora se paró encima de la rama de un árbol cercano. Se puso un poco tenso ya que no podía ver a Naruto por ningún lado una vez que se despejó la niebla. Era un punto dócil para Kakashi intentar detectarlo y lo sabía. En los últimos 2 años, Naruto había dominado el control de su chakra en un grado increíble y sabía que el rubio podía ocultar su chakra por completo.
No obstante, Kakashi escaneó el área donde la niebla era más prominente con su Sharingan en busca del paradero del rubio. Kakashi luego hizo tres sellos de mano y se pudo ver el chakra natural Raitón crujiendo en su mano derecha. Los sonidos de los pájaros cantando se podían escuchar en todo el campo de entrenamiento. Saltó del árbol y golpeó el suelo con la mano con excesiva fuerza. Chidori durante unos segundos, el suelo crepitó con electricidad y luego se produjo una gran explosión. Un gran cráter se formó dentro del campo de entrenamiento cuando se podían ver tres Narutos de pie entre todos los escombros, lo que sugiere que Naruto había usado Doton, Mogura Gakure no Jutsu, lo que le permitió esconderse bajo tierra como un topo. Kakashi le sonrió a Naruto, habiendo encontrado su ubicación con facilidad. Dos de Naruto saltaron rápidamente hacia Kakashi, mientras que el tercero saltó hacia un lugar seguro. Al ver los dos Naruto venir hacia él, que ahora sabía eran Kage Bunshins, inmediatamente se hizo un Kage Bunshin de su propia y saltó hacia atrás. El primer clon de Naruto apuntó un puñetazo al pecho del clon de Kakashi, pero se agachó y trató de darle una patada al primer clon de Naruto. Esta vez fue bloqueado por el segundo clon de Naruto que sostenía sus piernas. El primer clon de Naruto saltó en el aire con el objetivo de darle una patada giratoria al clon de Kakashi, cuando sonrió. Antes de que los clones pudieran darse cuenta de lo que estaba sucediendo, el clon de Kakashi estalló en un relámpago y electrocutó a los dos clones de Naruto, disipándolos también en el proceso. Esta fue una variación de Kage Bunshin que fue hecha por el mismo Kakashi. Lo había llamado Raitón Kage Bunshin, Lightning Shadow Clone. Después de entrenar con el rubio de forma regular durante más de 2 años, había mejorado varias de sus habilidades existentes y había creado un par de nuevas. Si uno hablara de sus habilidades ahora, estaría en el límite de rango S. Cuando el verdadero Kakashi dio un salto hacia atrás, vio al tercer Naruto hacer señas con las manos para un Jutsu Suiton y comenzó a copiar sus señas concentrándose en él con su Sharingan. Suiton. Suiyudan no Jutsu, estilo de agua. Jutsu de dragón de agua, Naruto convirtió grandes cantidades de moléculas de agua para formar un enorme dragón de agua con amenazantes ojos amarillos. Suiton. Suiyudan no Jutsu, estilo de agua. Dragón de agua Jutsu, dijo Kakashi, mientras el agua de un estanque cercano subía varias alturas similar al formado por Naruto. Ambos dragones de agua rugieron y corrieron uno hacia el otro a una velocidad aterradora. Los dos dragones de agua chocaron entre sí e inundaron una parte del campo de entrenamiento con agua. Con practicada facilidad, tanto Naruto como Kakashi se pararon sobre el agua, enfocando el chakra en la suela de sus zapatos. Kakashi estaba un poco sin aliento debido a la gran cantidad de chakra que había estado usando hoy. A pesar de que sus reservas de chakra habían aumentado mucho en los últimos años, su Sharingan constantemente activo siempre lo agotaba y, por lo tanto, se cansaba fácilmente en batallas prolongadas. Miró hacia Naruto y lo vio sonreír. Estaba confundido por la reacción de Naruto hasta que lo vio pronunciar esas palabras, haciendo que sus ojos se agrandaran. Bunshin Daibakuwa, gran explosión de clones. Cuando el clon explotó, toda el agua de la zona se salpicó por todas partes y se formó otro gran cráter. Como el agua caía del cielo junto con todos los escombros de rocas, ocultó el suelo temporalmente. Naruto, que estaba cogido como una roca en el extremo más alejado del campo de entrenamiento, deshizo el Enge y sintió a Kakashi usando el familiar Sunshin no Jutsu. Sintió su ubicación en menos de un segundo y simplemente desapareció de su lugar sin ninguna indicación de que estaba allí. No había remolinos de hojas ni una nube de humo. Simplemente desapareció. Naruto estaba extremadamente contento de que Shisui lo ayudara a mejorar esta técnica. A diferencia de la mayoría, que creen que Sunshin no Jutsu solo es útil para el transporte, Naruto integró bien la técnica en su estilo de lucha. Por supuesto, tenía que ser un clon, pensó el ninja copia. Kakashi se las había arreglado por poco para salir del área en la cima de un árbol en el borde del campo de entrenamiento. Tan pronto como llegó allí, un segundo después sintió el roce del frío metal tocando su cuello. Miró hacia atrás para ver a Naruto parado detrás de él con un kunai colocado en su cuello. Pierdes a Kakashi Nigisan, dijo Naruto mientras sonreía. Bueno, me atrapaste de nuevo. Dijo con una sonrisa en sus ojos. Se bajó la diadema para cubrir su Sharingan y luego ambos tomaron el sol dentro de la sala de estar de la casa. Ese fue un buen spar Kakashi Nigisan, dijo Naruto mientras caía casualmente en el sofá. Naruto y Kakashi habían hecho una rutina de entrenar entre ellos regularmente, ya fuera únicamente ninjutsu o taijutsu. Durante los últimos 2 años, Naruto se había entrenado a fondo en las artes del ninjutsu, taijutsu y genjutsu.
Aunque Naruto era extremadamente competente en el uso de todas las naturalezas de los chakras, se sentía más cómodo con su Itón, Katón y Futón. Sin embargo, Senjutsu era el área donde el rubio había mejorado más. Incluso los ancianos Sappo y Jiraiya se sorprendieron de lo rápido que Naruto pudo entrar en modo sabio. Inicialmente, tardó entre 5 y 6 segundos en alcanzar el estado mejorado, pero ahora podía ingresar al instante. Era como si el chakra que fluía en el mundo se apresurara a entrar en su cuerpo, ansioso por reavivar con su chakra. El tipo de cosas que Naruto podía hacer con Senjutsu era hermoso pero aterrador. Solo tienes 7 Naruto y es casi imposible para mí vencerte en un combate. Dijo Kakashi. Has recorrido un largo camino desde el día en que comenzamos a entrenar juntos. Deberías estar orgulloso de ti mismo, Naruto, dijo Kakashi con una sonrisa en los ojos, lo sé, lo estoy. Su sonrisa creció cuando vio que los ojos de Naruto se abrían ligeramente. Él también se sentó, cansado por el ejercicio matutino y el entrenamiento. Kakashi no pudo evitar sonreír y sentirse orgulloso de la forma en que Naruto había resultado. A pesar de ser joven, mostró habilidades shinobi, madurez y sabiduría mucho más allá de su edad. ¿De verdad, Nii-san? Preguntó Naruto mientras miraba hacia abajo con una pequeña sonrisa. Le calentaba el corazón cada vez que su Tou-chan, Jiraiya o Hi-chan o Nii-san hablaban de él de esta manera. No había mucha gente en el pueblo. Naruto también hablaba mucho. Por lo tanto, siempre atesoraba los cumplidos que recibía de sus seres queridos, por las razones que fueran. Después de que Naruto pasó unos segundos para recuperarse de las amables palabras, le dio una pequeña sonrisa reconfortante. Gracias, Kakashi Nii-san, se llevó la mano derecha a la nuca. Realmente lo aprecio, viniendo de ti. Añadió. Kakashi asintió, ambos se conocían extremadamente bien, incluso sin las habilidades especiales del rubio. Luego de unos minutos de silencio, Kakashi se levantó y vio que Naruto ya estaba dormido y por lo tanto salió de la casa con un sol hacia su propio departamento para darse un baño y cambiarse de ropa. Después por la tarde en algún momento de la noche, el joven Namikaze, aturdido, abrió los ojos y se los frotó lentamente. Mirando por la ventana, vio que el cielo ahora era casi anaranjado. Instantáneamente se levantó del sofá y estiró un poco los brazos. Naruto tenía ahora 7 años y 7 meses. Estaba de pie a una altura de 4 pies y 3 pulgadas, lo cual era bueno para su edad. Había perdido la mayor parte de la grasa de su bebé, un testimonio del ejercicio físico regular que había estado haciendo en los últimos años. Llevaba una camisa gris de manga larga con el símbolo del clan Uchiha en la parte de atrás y pantalones Anbu negros. El actual jefe del clan Uchiha, Fugaku Uchiha, que era un buen amigo de Minato, les había presentado a él y a Naruto el símbolo del clan como una señal de buena voluntad. Esto indicó que siempre fueron bienvenidos dentro del clan. Los pantalones le fueron regalados a Naruto por su hermano, Kakashi. Llevaba guantes negros en sus manos, que era el regalo más preciado que le había hecho hasta ahora, que le había dado su Tou-chan. Perteneció a su abuelo, Madara Uchiha, su cambio más notable fue su cabello. Lo había hecho crecer más en los últimos años. Todavía tenía 2 mechones de cabello rubio con una mezcla de marrón que enmarcaba los lados de sus mandíbulas. Su cabello ahora llegaba más allá de su hombro, casi hasta la mitad de su cintura. Un poco de su cabello ahora cubría su ojo derecho, lo que parecía gustarle a Naruto. Sus cejas fueron cortadas, mostrando un símbolo de su nobleza. Mierda. Me dormí de nuevo. Naruto pensó en voz alta. No ese sueño otra vez, pensó mientras caminaba hacia un baño para refrescarse. Esto había sido un hecho reciente ahora. El año pasado, había estado soñando con un zorro de 9 colas y un anciano cuyo rostro no recordaba. Excepto que tenía un shakujo en una de sus manos. Naruto sabía sobre el Kyubino Yoko que estaba sellado dentro de él ahora, pero aún no había hablado con nadie al respecto. Quería acostumbrarse a conocerlo por su cuenta. Hace solo unos meses se enteró, cuando leyó algunos libros sobre Bijus y Jinchuriki. Se sorprendió de que hubiera 8 Bijus más como el zorro y todos ellos estaban sellados dentro de los humanos, que se llaman Jinchuriki. Sorprendentemente, se sintió aliviado al saber finalmente por qué la mayoría de los aldeanos parecían odiarlo y saber cuál era la abrumadora cantidad de chakra que a menudo sentía dentro de sí mismo. Unos minutos más tarde, cuando Naruto salió del baño, decidió finalmente hablar con su padre sobre esto. Había pensado que los sueños se detendrían después de unos meses, pero ya había pasado casi un año. No odiaba a su Tou-chan por ocultarle algo como esto.
Nunca podría odiar a Sutou-chan, tampoco odiaba al Sandaime. Sabía que tenían sus razones y las entendía. Por lo que reunió leyendo, el Kyuubi era el más fuerte de todos los Bijuru y comparativamente diferente de ellos. Entonces, había planteado la hipótesis de que se requeriría a alguien con una fuerza vital fuerte para poder contener un chakra tan potente y enorme del Bijuu. Sabía que una de las principales razones por las que el Bijuu estaba sellado dentro de él era por su herencia Uzumaki. Por lo tanto, con eso en mente, subió las escaleras a la biblioteca donde había sentido que estaba su padre. Minato había regresado a su casa temprano hoy, decidiendo terminar el resto del papeleo en su biblioteca. La academia comenzará dentro de 4 meses, en septiembre, y Minato esperaba con ansias el nuevo lote ya que su hijo, Naruto, también se unirá este año. Sabía que su hijo estaba muy por delante en términos de habilidades y conocimientos en comparación con otros niños de la academia e incluso con la mayoría de los Jounin en la mayoría de los casos. Pero, como todo padre, quería que Naruto hiciera más amigos, conociera mejor a la gente y formara un vínculo fuerte con la aldea. La mayoría de los amigos que Naruto tenía actualmente eran mucho mayores que él y solo conocía a Sasuke y Sakura entre sus amigos que eran de su edad. Se rió un poco pensando en Sakura. Esa chica le recordaba mucho a Kushina. Amable, gentil y aterradora cuando no está de humor. No obstante, estaba contento de que los dos estuvieran presentes en la vida de su hijo. Entonces, aquí estaba ahora, mirando los formularios de admisión para todos los estudiantes de la academia que se unirán este año, así como los maestros que los enseñarán durante su tiempo en la academia. Mientras hojeaba los formularios, sus ojos se posaron en la foto de uno llamado Iruka Umino. Recientemente había sido ascendido al rango de Chunin y había solicitado el puesto de profesor de academia. Conoció al niño durante su tiempo como Jounin y sonrió. A pesar de que sus padres murieron durante el ataque de Kyuubi, sabía que no actuaría de manera diferente con Naruto. Será un buen maestro para Naru. Mientras Minato pasaba por las páginas, escuchó pasos entrando a la biblioteca y vio que era Naruto. Levantó la vista de su trabajo y le sonrió. Sin embargo, mirándolo a los ojos, entendió que algo lo estaba preocupando. ¿Qué pasa, Naru? ¿Ha pasado algo? Preguntó gentilmente. Naruto movió un poco sus pies y parecía un poco incómodo para hablar sobre el tema que tenía en mente, pero decidió salir con él de todos modos. Tou-chan, yo quiero hablar contigo sobre algo y pedirte un favor. Minato se preocupó un poco al ver su rostro e inmediatamente se levantó de su asiento y caminó hacia él. Se agachó frente a él y se llevó una mano a la mejilla. Está bien, Naru. Puedes decirme cualquier cosa. ¿Pasó algo? He tenido estos sueños durante más de un año. Al principio no pensé en ello. Luego siguió sucediendo con regularidad y pensé que se detendría después de un tiempo. Pero no se detuvo. Naruto respondió mientras miraba sus pies. Y bien. Dime de qué se trata. Es un sobre el Kyuubi no Yoko, Tou-chan. Sé que el Sandaime Jiji había sellado al zorro en mí debido a mi herencia Uzumaki. He estado viendo al zorro y a un anciano con un shakujo con frecuencia en los sueños que tengo. He estado teniendo. Dijo Naruto lentamente. Minato se congeló en su lugar al escuchar el nombre del Kyuubi. No sabía si sorprenderse de su astucia o preocuparse de que se enterara del Kyuubi no Yoko. Sabía cómo los aldeanos trataban a Naruto. Pero no puede cambiar las opiniones de las personas que no pueden mirar más allá de su dolor y tristeza. Temía pensar si su hijo lo odiaba por convertirlo en un Jinchuriki. Naruto se dio cuenta de lo que estaba pensando su padre y apretó su mano para llamar su atención. Nunca podré odiarte, Tou-chan. Eres el único en este mundo que más amo. Entiendo por qué Sandaime Jiji y tú decidiste sellar el zorro en mí. Yo tampoco odio a los aldeanos. Amo Konoha y su gente con todo. Puedo sentir sus emociones. Están de duelo y están abatidos por perder a tantos de sus seres queridos durante el ataque. No me odian, odian al zorro. Pero sé que es difícil para ellos para mirar más allá de ese odio. Minato solo miró a su hijo mientras hablaba sobre la aldea. Todavía no podía creer que el pequeño rubio que había tenido en su mano por primera vez hace casi 8 años estuviera hablando tan sabiamente. Una lágrima se deslizó por su ojo cuando se dio cuenta de las últimas palabras que Sarutobi Hiruzen le dijo antes de morir. Escena retrospectiva: Sarutobi Hiruzen estaba en el suelo, jadeando pesadamente. El sello de Shikifujin, sello consumidor del demonio muerto, en su pecho era claramente visible y había usado para sellar el chakra Jin del Kyuubi no Yoko dentro de sí mismo. Todo su cuerpo estaba ardiendo por dentro. No contaba con que el chakra fuera tan fuerte y potente.
Era consciente de que estaba contando su último aliento y muriendo como debería hacerlo un verdadero Hokage de Konohagakure no Sato, protegiendo a la aldea de sus enemigos. Miró a su izquierda y vio al joven rubio, Naruto Namikaze, en quien había sellado la mitad yang del chakra del Kyubi. Al ver a Minato acunar al niño en sus brazos, una sonrisa apareció en su rostro al saber que había tomado la decisión correcta. La vida de un Jinchuriki está llena de odio y dificultades. Naruto ya había perdido a su madre esta noche y estaba condenado a una vida de odio. No podía quitarle a su padre también. Al menos con Minato cerca, Naruto tendría la oportunidad de tener una vida normal. Tan normal como podría serlo para el Jinchuriki del Kyubi no Yoko. Vio a Minato acercarse a él con Naruto en sus brazos. Miró al pequeño bebé con admiración en sus ojos. El pueblo tenía un nuevo héroe. Alguien que los protegería todos los días. Arigat, Sandaime-sama. No sabes lo agradecido que estoy. Me aseguraré de que mi hijo crezca feliz y amado. Minato dijo con algunas lágrimas en los ojos. Un shinobi, yo, la vida no se mide por cómo vive Minato-kun, sino por cómo muere, respondió con una sonrisa entre respiraciones. Miró al pequeño rubio por última vez y Minato se inclinó para que Sarutobi pudiera verlo mejor. Levantó la mano con pura voluntad y acarició la mejilla de Naruto. Él es el héroe de Konohagakure no Sato, Minato-kun. Llegará un día en el que verás la voluntad de fuego arder brillantemente en sus ojos. Nació durante una época de gran caos y oscuridad, pero él, sé él, que ilumina el mundo shinobi. Con esas palabras, el Sandaime Hokage de Konohagakure no Sato, el tercer hombre en ganar el título de Shinobi no Kami, cerró los ojos para siempre. Fin del flashback. Tenías razón, Sandaime-sama. La voluntad del fuego arde intensamente en Naru. Pensó Minato. Sintió que Naruto se ponía las manitas en la cara y se limpiaba la lágrima. Lo siento, Naru, por no haberte dicho sobre esto antes. Estaba preocupado por cómo reaccionarías y pensé en decírtelo cuando fueras mayor. Minato dijo en voz baja. Lo sé, Touchan. Está bien. Dijo Naruto mientras sonreía a su amado padre. Touchan, quiero hablar con el Kyubi. Naruto dijo y habló el último apresuradamente. ¿Quieres qué? Quiero hablar con el Kyubi, dijo Naruto de nuevo pero con más claridad. El rostro de Minato se puso serio al escuchar la solicitud de Naruto. Naruto nunca le había pedido nada a su padre en su corta vida. Al ver la mirada seria de su padre, le preocupaba que lo regañaran por hacer esa pregunta. Honestamente, él mismo no sabía por qué quería hablar con el Bijuu. No odiaba al Bijuu, ni le gustaba el Bijuu. Eso es principalmente porque todo lo que leyó sobre las entidades de los chakras fue desde el punto de vista de los humanos. Quería entender al Bijuu. ¿Por qué eran como los humanos los hacían parecer? ¿Por qué solo podía sentir odio y malicia y un ligero toque de soledad cuando trató de sentir el enorme chakra que estaba dentro de su cuerpo? Naruto, ¿por qué quieres hablar con el Kyubi? Minato preguntó con voz seria. Estaba seguro de que podría reprimir al Kyubi con su Mangeki Sharingan si era necesario y que la jaula era lo suficientemente fuerte como para contener al zorro. Pero aún así, necesitaba saber la razón detrás de la peculiar solicitud de su hijo. Quiero entender a los Bijuu, Touchan. ¿Por qué existen? Todo lo que sabemos sobre los Bijuu es desde el punto de vista de los humanos, que odian a las criaturas. Dijo Naruto con igual seriedad. Minato se sorprendió un poco por esa respuesta. Esperaba que lo hubiera pensado tan profundamente. Lo pensó por un minuto y luego asintió. Naruto se sentó en posición de loto frente a su Touchan. Minato activó su Sharingan, mientras sus ojos cambiaban de color azul zafiro a rojo con tres tomoes. Miró hacia Naruto mientras los tomoes en su Sharingan comenzaban a girar en el sentido de las agujas del reloj. Paisaje mental de Naruto. Tanto Naruto como Minato aparecieron en lo que parecía ser una alcantarilla. Había tuberías en cada pared y el piso estaba lleno de agua con unos 20 centímetros de altura. Vieron un pasillo largo frente a ellos y comenzaron a caminar en esa dirección. Acércate, gritó una voz profunda que ambos sabían que pertenecía al Kyubi no Yoko. Después de caminar un par de minutos, Naruto y Minato se encontraron mirando una gran puerta de hierro con barras verticales. En el medio de la puerta había un pequeño trozo de papel con el kanji de Seal impreso. Naruto miró dentro de la jaula pero parecía vacía. Estaba a punto de entrar pero fue detenido por la mano de Minato en su hombro. Espera, Naru. El zorro se mostrará. Minato dijo. De repente, detrás de los barrotes de la jaula vacía, Naruto y Minato vieron dos ojos rojos brillantes con rendijas verticales negras.
Cuando los ojos se acercaron a la puerta, notó la forma del zorro con 9 colas balanceándose salvajemente sobre su espalda. Allí estaba detrás de las puertas, el ser más poderoso del mundo, el más poderoso de los 9 Bijū, el Kyūbi el Yoko. Naruto, dijo el zorro mientras miraba a Naruto a los ojos. Durante unos minutos, el Kyūbi y Naruto se miraron a los ojos. Antes, cuando Naruto intentaba sentir la masa en sus entrañas, solo sentía odio o malicia y, a veces, soledad. Ahora de pie tan cerca del Bijū, parecía casi tranquilo. Naruto sonrió. Su chakra senjutsu era calmante y relajante al Kyūbi. En cualquier caso, Naruto sabía que el Kyūbi también podía sentirlo, como si él también tuviera la capacidad de leer las emociones. Habían pasado más de 5 minutos y el Kyūbi y Naruto todavía se miraban a los ojos. Era como si estuvieran mirando intensamente el alma del otro. Naruto vio algo en los ojos del zorro que hizo que sus ojos se agrandaran. Ambos eran iguales. Ambos fueron odiados y despreciados por los aldeanos. Ambos fueron considerados demonios. Ambos conocían el significado de la soledad. Sabía el significado del odio. Ambos fueron forzados el uno al otro y ambos eran la definición de fuerte. Eran lo mismo, en más de un sentido. Naruto entendió el Bijū ahora. Fue incomprendido. Estaba solo. Y fue porque los humanos temían su poder, que lo odiaban. Naruto se paró orgulloso y alto frente al gran Kyūbi no Yoko y le sonrió y asintió con la cabeza, que fue replicado por el propio Kyūbi. Se dice que cuando dos personas pueden sentir la emoción del otro, no necesitan palabras para expresarse. Porque cuando pueden sentirse el uno al otro en un nivel tan íntimo, no pueden evitar amarlos. Mientras tanto, Minato se paró detrás de Naruto y observó atentamente la interacción entre Naruto y el Kyūbi. Sabía que su hijo tenía la capacidad innata de sentir las emociones de uno. Sin embargo, no entendía qué era lo que Naruto estaba tratando de lograr aquí. Sus ojos se agrandaron cuando vio a su hijo asentir con la cabeza hacia el zorro y el zorro devolviéndole el gesto con una sonrisa de sus propios caninos puntiagudos. Lamento lo que te ha pasado, dijo Naruto después del largo silencio, sorprendiendo aún más a Minato. Lo sé, respondió el zorro aún mirando la diminuta forma de Naruto. Naruto levantó su mano derecha y la formó en un puño y la extendió hacia el Kyūbi. Naru. Minato estaba a punto de detener a su hijo cuando se detuvo en seco en la escena frente a él. Nunca en su vida había visto algo así frente a él. Un niño de 7 años se hace amigo del mejor Bijū del mundo. Y así, el Kyūbi también chocó sus puños con Naruto. A partir de ahí, se vincularon. Ambos sabían todo el uno del otro. Sus orígenes, su vida, sus pensamientos, su oscuridad y, lo que es más importante, sabían que podían confiar el uno en el otro con sus vidas. Naruto ahora sabía sobre Rikoudo Sennin, Agoromo Otsutsuki. Sabía de sus dos hijos Indra Otsutsuki y Asura Otsutsuki. Las razones detrás de por qué este mundo shinobi se dirigió a este estado devastado por la guerra. La razón por la que se sentía diferente a otras personas. Ahora sabía quién era mientras miraba la marca del sol y la luna en las palmas de su mano derecha e izquierda. Pero lo más importante de todo, sabía el tipo de persona que era su madre. Te salvaré algún día, Kurama. Naruto le dio una de las sonrisas más hermosas que Minato había visto en su vida. Naru. Minato lo llamó vacilante. Unos segundos después, Naruto se volvió hacia su padre. Shitou-chan. ¿Qué pasó hace un momento? Preguntó un poco cauteloso. Era extraño para él ver sonreír al Kyūbi. Naruto se rió entre dientes al ver la reacción de su padre. Debe haber sido muy extraño para él, reflexionó. Se volvió hacia Kurama y le preguntó. Kurama, ¿puedes mostrarle a Mitou-chan todo lo que me enseñaste ahora? El zorro se puso de pie con las 9 colas, balanceándose salvajemente detrás de él y bajó la cabeza al nivel de los ojos de Minato. El hijo de Madara, gruñó Kurama. A Minato le cayó el sudor ante esa respuesta. Oye. ¿Es mi abuelo? Está bien. Naruto respondió infantilmente con una mirada fingida. Su abuelo y Tou-chan eran sus ídolos. Él nunca tomaría a nadie hablando mal de ellos. Bien. Como sea, dijo Kurama y extendió su puño hacia Minato. Minato miró a Naruto inquisitivamente, sin saber qué hacer. Está bien, Tou-chan. Golpea los puños con él y sabrás de lo que estoy hablando. Decidiendo confiar en su hijo, Minato golpeó su puño con el del Kyūbi. Una vez que rompieron el contacto, se quedó callado un rato. Ahora lo sabía todo. Sus orígenes. La historia inalterada del mundo shinobi. Volvió la mirada hacia su hijo y una vez más se limitó a mirarlo con incredulidad en sus ojos.
algo que había estado haciendo mucho en los últimos años. Se preguntó si había algo que Naruto no pudiera hacer. Fue demasiado abrumador. Sin embargo, tenía sentido. Cerró los ojos y cruzó los brazos sobre el pecho. Un rasgo que parecía compartir con su hijo cuando estaba absorto en sus pensamientos. Revisó todo y reorganizó toda la información que ya sabía con lo que había aprendido recientemente. Unos minutos después, Minato abrió los ojos y caminó hacia Naruto. Instantáneamente lo tomó en su brazo derecho y le dio unas palmaditas en la cabeza con el izquierdo. Todo esto hizo que la joven rubia se sonrojara extremadamente. Touchan. Naruto gritó extremadamente avergonzado de que Kurama estuviera viendo todo esto. Shhh, déjame hablar, ¿de acuerdo? Minato preguntó suavemente, ganándose un pequeño asentimiento de Naruto. Nunca he creído en el destino, Naruto. Siempre creo que uno forja su propio camino a través del trabajo duro y la determinación. Pero lo que aprendí en este momento fue extremadamente abrumador. Pero tiene sentido para la situación actual del mundo shinobi. Siempre he pensado que seas especial. Pero ese es el deber de todos los padres, ¿no? Minato comenzó. Como todo padre, es mi deber creer en ti. Guiarte en tus tiempos oscuros y estar a tu lado cuando estés en la luz. Entonces, no importa si eres el hijo de la profecía o el hecho de que ambos son descendientes de Rikudo Sennin. Eres Naruto Namikaze, hijo de Kushina Uzumaki y Minato Namikaze. Eso es lo que siempre serás para mí. Siempre creeré en ti, Naru. Minato terminó mientras besaba a su hijo en la frente. Naruto podía sentir el amor que su Touchan tenía por él. Le hacía sentir tan cálido estar en su abrazo. Le hizo sentirse seguro. Sabía quién era y qué tenía que hacer. Él era Naruto Namikaze y siempre amaría a su Touchan y se esforzaría por crear un mundo donde sus seres queridos pudieran vivir en paz. Naruto miró a su padre a los ojos y asintió lentamente con la cabeza, envolviéndolo en un fuerte abrazo. Suficiente con esta escena blanda. Me está dando dolor de cabeza, dijo Kyubi con su voz tan profunda. Minato y Naruto se rieron entre dientes al ver a Kurama apoyando la cabeza en sus patas. Hoy se formó un vínculo entre los tres. Uno que daría forma al mundo en un futuro imprevisto. 5 días después, Konohagakure no Sato, Naruto estaba sentado casualmente a la orilla de un lago en el lado oeste de la aldea. Por lo general, venía a entrenar cuando Kakashi y Minato estaban ocupados con su trabajo. Hoy, sin embargo, decidió simplemente descansar y disfrutar del tiempo de relajación. Ya era tarde y el cielo estaba muy claro esta noche. Estaba acostado en la hierba con las piernas colgando unos centímetros por encima de la superficie del agua. Le dijeron que se uniría a la academia pronto en los próximos meses y estaba extremadamente emocionado con la perspectiva de hacer nuevos amigos. Se preguntó si Sakura también se uniría. Debería preguntárselo pronto. Pensó a la ligera. Cerró los ojos y sintió las diferentes emociones fluyendo en el pueblo. Fue una de sus cosas favoritas para hacer. Sintió que la mayoría de la gente estaba bastante feliz. Algunos estaban tristes por razones que no entendía. Mientras que algunos estaban cachondos. Había aprendido un par de cosas sobre esas cosas de Kakashi. Verlo leer esos libros naranjas cada vez había despertado su interés. Entonces, un día logró arrebatarle un libro sin avisarle y leerlo. Basta decir que ese día quedó marcado de por vida. Un rato después, Naruto se levantó de su posición y decidió caminar hacia Ichiraku Ramen para satisfacer sus impulsos de ramen. Mientras caminaba hacia el lugar a través de la calle del mercado del pueblo, sus ojos se posaron en una chica de su misma edad. Ella estaba mirando el interior de una de las tiendas y por la expresión de su rostro, asumió que realmente le debía gustar lo que estaba mirando. Tenía el pelo de color azul oscuro hasta el cuello y ojos blancos. Un yuga, pensó Naruto. Llevaba un kimono de color lavanda con un diseño floral blanco y sandalias de color marrón. Cuando ella se volvió hacia él, notó lo hermoso que era su rostro. Sus ojos eran tan hipnotizantes y fascinantes. Los dos se miraron durante unos segundos hasta que escuchó que alguien la llamaba. Hinata-sama. Se hace tarde. Debemos regresar a la casa pronto. Tu madre te está esperando. Dijo uno de los miembros de la rama Hyūga, quien era la escolta de Hinata fuera del recinto Hyūga. Naruto la vio irse y mantuvo sus ojos en su figura en retirada. La vio girar levemente la cabeza para mirarlo y, por razones desconocidas para él, le dedicó una gran sonrisa y la saludó gentilmente. Hinata, ese es un bonito nombre, pensó mientras deslizaba sus manos dentro de su bolsillo y caminaba hacia la tienda Ichiraku Ramen.
Cerca de las fronteras de Inokumi y Land of Grass era tarde en la noche, y se podían ver tres shinobi entrando en las fronteras de Inokumi desde la Tierra de la Hierba. Cada uno de ellos tenía una capa negra y una máscara facial negra cubría sus rostros. Sin embargo, la característica más destacada de ellos era su protector de frente que tenía el kanji de la tierra. Saltaban de un árbol a otro y viajaban a un ritmo rápido. Recientemente, Shutsuchikage les había dado una misión de asesinato y también se les brindó ayuda desde dentro de Konoha. Por lo tanto, viajaban a un ritmo rápido para reunirse con su informante. Sin embargo, no todos en el equipo conocieron la identidad de su objetivo. Debido a la sensibilidad de la misión, solo el capitán del equipo recibió información detallada sobre la misión y su objetivo. Al ver que ahora estaban dentro de las fronteras de Inokuni, uno de los miembros del equipo expresó sus pensamientos al capitán del equipo, que iba adelante. Taicho, ¿quién es nuestro objetivo? Preguntó con la seriedad presente en su voz. Sin apartar la vista del camino oscuro que tenía por delante, el capitán del equipo respondió con una sonrisa enfermiza. Naruto Namikaze. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video.